Buen día, buen día. Bueno, no, no, mirá, José Pablo, No, estoy. no, no, para un poquito. Para un poquito que yo soy Eduardo, Ah, ¿eh? perdón, perdón, porque como estuve viendo tanto a José Pablo hablando. Ah, bueno, Che, siempre hay un pelotudo en la familia, no, pero qué siempre. flaco, es otro tipo. Ah, está enfermo, está enfermo. Pobrecito, Está enfermo, bueno, está enfermo. le mandamos, la verdad, te digo, le mandamos un beso, No, que se obviamente, mejore. obviamente que se mejore. Escúchame una cosa. Sí. Hoy lo voy a hablar en mi editorial, pero lo dije anoche. Esto es toda una parodia para levantar la imagen de Alberto. Acordate lo que yo te digo. Es toda una No es la parodia. información que yo tengo. Mirá que hablé con. No, no, esto no se trata de parodia. Me No se parece, trata de parodia. No. Eduardo, que quieren devolverle la mística a la No, no. calle. Volver, ojo que se puede transformar todo en un quilombo, No. ¿no? Sacar la gente a la calle hoy es peligrosísimo. Suspendieron la marcha a la Hay tarde, ¿sabías? peleas más profundas. ¿Pero van a ir a fondo? Hay peleas más profundas. Pero hablame, ¿no? Me vine hasta acá para escucharte. Hoy te tengo que Hay ver. imagen, hay, a ver, hay peleas, en serio, no, no. No, Lo más fácil es pensar la teoría conspirativa, no todo esto está arreglado para levantar la imagen. Y a veces la cosa es mucho más sencilla de lo que parece. bueno. Y hay problemas más profundos de los que uno cree. Y a ver, los problemas profundos tienen que ver con la guita y con la caja. Y con el sistema de poder entre los tres que gobiernan, Sí, Sergio Massa. Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Nos llevaron a un quilombo total. Total, Total. total, total. Si algo le faltaba a Cristina, Total. ser ¿Vos te golpista. crees sinceramente que la gente se va a tragar la historia esta de que le están queriendo levantar la imagen a Alberto, que es ilevantable? No sé, Ilevantable. no, la que es inlevantable también la imagen de Cristina y no se enteró. Eso, pero por supuesto. Ella cree Pero sí. que. Si la gente votó en contra de Cristina, Claro. por eso la paliza que recibió el gobierno fue por Cristina, la Cámpora, Pero Massa, Alberto. Alberto heredó, más allá de ser un mal presidente, heredó un clavo, un clavo. Esto es como querer llevar a Robledo Pucho a una fiesta, andar con Cristina al hombro. Heredó, no heredó nada, él lo quiso. Se Bueno. lo regalaron y él dijo, ah, sí, me encanta este regalo. Lo Ahora regala. bancátelo, Viste que lo viejo. regalado es caro. Ahora, Yo. Te digo una sí. cosa, para mí, yo concuerdo con una nota de Noticias Argentinas. Tendrías que leer al aire otra vez, como yo lo hice esta mañana, una nota de Ahora Noticias leo, Argentinas. ahora leo. ¿De quién es? No importa, no importa, de un periodista, no Ah. importa. Que plantea perfectamente bien que el presidente tiene ahora la gran oportunidad Ah, claro. de poner los huevos sobre la mesa y decir. Ah, sí, me presentaste la renuncia, vos que sos de la Cámpora, vos que sos de la Cámpora, vos que sos de Andate, Cristina, andate. andate. Yo haría eso. Ahora gobierno Jugado por yo. No jugado. me rompa más los huevos, ahora gobierno yo. Claro. Ahora, que tome esa decisión no significa que vaya a ganar las elecciones en noviembre, ¿eh? No importa, pero por lo menos toma la decisión, plantate, poné los huevos sobre la mesa y decí, el presidente soy yo y acá mando yo. Anoche terminé la editorial con esa palabra. Sacá los huevos y ponelo arriba de la mesa, a ver. Y si no, no hablemos Muy más. bien, Claro. muy bien. Es lo que haría cualquier, pero cualquier líder, para ser líder, no Porque para ir al frente. Guado de Pedro y los otros hicieron los machitos mandándole una nota. No, no, por Una nota eso. que no, ni siquiera es una renuncia. No, va. Cualquier líder. Pongo a disposición la renuncia. ¿Y eso qué es? Bueno, ¿Renuncia o no renuncias? disculpame que me voy de. ¿Vos viste la película Días de Gloria? Sí, Viste que peliculón. el tipo al final larga el caballo, saca el sable y va al frente. Pero claro. Eso es un líder. Porque además se esconde en todo. Porque Massa se va a la casa con la mujer, Cristina se esconde en el Patria, Alberto en la Rosada y el pueblo afuera a ver qué pasa, con Cada Che uno Grosso. de los tres tratando de hacer su negocio. Claro, y Cada se uno. cagan en el pueblo. Cagándose en el pueblo. Porque Ah. además. Por eso te digo, Babi, no pienses No esto que es sé. una puesta en escena para. Acá hay pujas de poder enorme. Y en el medio, como vos decís, Estamos el nosotros pueblo. boludos. Claro, Y exactamente. otra cosa, el mundo que está mirando a Argentina como encima de todo hacen esto. Porque viste, vos decís, encima de todo hacen esto. Totalmente. Deben, están hechos mierda, no producen, están cerrados, bloqueados, el país destruido y encima de arman una revolución. Están locos. Ah, están locos.
No, están locos. ¿Cómo están, se recupera el país de esto, no? Están locos porque mientras ellos se pelean, el 50% de la gente sigue pobre. Sí. Hay gente que se sigue muriendo por COVID. Hay gente que todavía no está vacunada con las dos dosis. El COVID está con todo. No, mientras estos tipos se pelean, ¿viste? Ajá. La gente tiene su problema en el metro cuadrado. Ayer fui a la verdulería en Martínez. Mira, te cuento como anécdota. Entonces, había un tipo esperando a la mujer que estaba dentro del chino y siendo ese sarete. Te vi ayer que contaste. ¿Me contaste? Porque lo agarré empezado. Sí, volví. Digo, perdón. Y se para a pelear. ¿Qué? Fue con el tesoro otra vez. ¿A quién más es un día? Para, calmate. Digo, yo soy una figura. No me puedo revolcar en la esquina de Alvear y la vía con vos. Imagínate, digo, yo no. ¿Esto en San Isidro? Sí. Ah. Son barrios caros. Sí, se me pasó esa época. Sí. Digo, yo no me puedo pelear con vos. Pero si vos me permitís, yo te explico. ¿Por qué sorete? Porque yo antes te escuchaba, pero le das tanto a Cristina. ¿Sabes cuál es la diferencia entre vos y yo? Yo bajé de mi auto, voy al almacén. Porque se me ocurría decirle, sorete, porque te veo cara acá. Pero vos, vos sabés la que se robó Cristina. ¿Tenés prueba? Otra vez. ¿Sabés cuál es la diferencia? Claro. Que vos podés ir al chino a comprar y Cristina no. Claro, exactamente. Entonces le digo, mira, te voy a dar este muchacho que te dijo sorete no se da cuenta que eso es así. No, y sabés que dice, yo estoy sin un mango. Pero ¿sabés qué? Por Mac, no, vos estás sin un mango porque te robaron históricamente. Claro. No defiendo a Macri, pero no le eches la culpa. Vos estás mal y te la agarrás con cualquiera que no está de tu lado porque te hizo creer que te va a sacar. Porque yo laburé en una multinacional y ¿sabés la mujer, pobrecita, pinta de víctima, pero mala? Usted también habla en contra de Cristina. Y bueno, ¿sabés cómo terminó la historia? Dándole la mano. Digo, ¿sabés cuál es la diferencia entre vos y yo? Ninguno de los de C5N, si le decís sorete, van a parar a explicarte. Porque tiene una soberbia. Yo te estoy explicando que yo puedo estar en desacuerdo con Cristina y tengo todo el derecho del mundo. No es la obligación quererla. Querela vos. Pero no me putees a mí. Yo soy un relator como si vos. Si vos la querés, tenés todo el derecho de quererla. Yo también tengo el derecho de no quererla. Claro. Está muy bien. Nosotros somos si se lo solo... planteaste de esa manera, estaba... No, se fue dándome la mano. Está bien. Y pidiendo perdón, está bien, bueno, listo. Se va a aprender a que el otro puede opinar diferente. Hay que adoctrinar a la inversa. Totalmente. Porque nosotros, vos, Nelson, yo, todos, somos relatores de lo que hacen. Es como que hoy vos digas qué bien lo que están haciendo los cazadores. Qué maravilla, qué ejemplo cívico. Qué bien quedamos en el mundo. Y es una mentira. Claro. ¿Entendés? Somos relatores de los desastres que ellos hacen, nada más. Tal cual. No sé cómo termina esto. La información que tengo es que hoy se termina de ordenar el tema. Ahora, pregunté cómo se ordena, no me contestaron. Pero me dijeron, hoy se ordena. Bueno, veremos de qué manera se ordena. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cómo se ordena? Si termina todo unido, es como yo te decía. Fue una estrategia. Y si termina Alberto poniendo los huevos arriba de la mesa, o puede pasar otra cosa, ¿no? Están jugando al límite. Y obviamente. Hay cosas, esto es como sacar un arma. Si no tirás, te ligás un tiro. Tené cuidado porque están al límite, ¿eh? Ah, bueno, a ver quién es más macho. Qué sé yo. Vamos a ver. Bueno, Eduardo, seguimos relatándolo. Chao, querido mío. Chao, Eduardo.